Muchas gracias, Darío, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? Emprendedor agropecuario argentino, tan luchador, tan perseverante. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Jorge, muy bien. Muchas gracias por tu concepto. Yo te diría que más que emprendedor, un corajudo de acá. Muy bueno. De las pampas gringas. Bueno, de eso nos vas a dar una información y espero que sea formativa de todo tu acontecer como trabajador de la agroindustria, desde tus comienzos. Pero antes, si me lo permite, ¿dónde naciste? Aunque me has dicho dónde naciste fuera de cámaras, me llamó poderosamente la atención un rinconcito de la patria casi desconocido, la primera vez que lo siento nombrar allá en el norte de Santa Fe. Sí, Jorge, la verdad que es así. Nací en Pozo Borrado, bien en un rinconcito de la provincia y bueno, viste que donde uno nace es el mejor lugar de la tierra. Para mí lo sigue siendo, a pesar de que hace ya muchos años que no vivo allá, pero sigue siendo el rinconcito donde están todas las cosas lindas que guardo del corazón. ¿Tus padres viven, Darío? Mi mamá vive, 91 años. Ufa. ¿Y cómo se llaman tus padres? Hablo en tiempo presente, ¿no? Claro, mi papá se llamaba Alfredo, mi mamá se llama Ángela, pero le decimos Tita. Y bueno, una típica gringa de campo, luchadora, digamos. Gringa de campo. ¿Sos único hijo o tenés hermanos? Tengo un hermano mayor. Un hermano mayor. 6 años mayor que yo. ¿Cómo se llama? José. José. Muy bien. ¿Qué fueron tus padres, Darío, para vos? Principalmente inspiradores en los valores. Mi papá fue un trabajador tremendo, una persona que quedó huérfano muy chico, por lo tanto no tuvo instrucción, pero bueno, él era autodidacta, así que aprendió a hacer muchísimas cosas, era un tipo que arreglaba lo que se te ocurra. Se construía sus propias herramientas, porque en ese lugar que nosotros vivíamos era muy chiquitito, no teníamos acceso a las tecnologías. Nosotros vivíamos en el campo, no había energía eléctrica, así que viste, todo con el famoso sol de noche, la cocina a querosén, esas cosas, ¿viste? Del campo, típica del campo. Y bueno, yo ya tengo 57 años, así que hablamos de 60 años atrás en el norte santafesino, ¿viste? La cuestión era bastante más natural, digamos. Vivíamos así, digamos, muy, muy austeramente en el campo. Así que mi papá ha sido un gran inspirador. Mi mamá, una luchadora de aquella, que ha llevado adelante siempre todo lo que mi papá no podía hacerlo hacia ella. Y bueno, nos han criado en ese ámbito de esfuerzo, de superación, más allá de las dificultades. Y creo que eso fue fundamental en mi vida. Darío, ese niño que fuiste, de alguna manera tuvo el privilegio, como suelo decir yo, de dialogar con las estrellas. Sí, vos sabés que, bueno, en el verano nos acostábamos a la noche afuera, no había ventilador, no había nada, así que, y el verano en el norte se hace sentir. Y bueno, el juego era encontrar satélites con mi hermano, acostados ahí en el patio, boca arriba, encontrar satélites, mirar estrellas, las anécdotas que había con cada estrella, bueno, sí, muy lindo. La verdad, mirá, yo le agradezco eternamente a Dios haber nacido donde nací. He tenido una infancia hermosa, hermosa. Privada de muchas cosas materiales, pero bellísima por donde la mire, con amigos genuinos que hoy siguen todavía la vida, ¿viste? Con cosas hermosas. En un pueblo, yo siempre cuento que ese pueblo era tal la necesidad que había uno del otro que siempre era solidario. La solidaridad era algo necesario para todos. Entonces, había muy pocos autos en el pueblo. Si vos querías ir a la ciudad, necesitabas que alguien te haga una gauchada. Y esa gauchada se devolvía con otra gauchada. No había precio, no había valor para eso. ¿Tá? Entonces, como dice el refrán, amor con amor se paga. Allá, gauchada con gauchada se paga. Bueno, ¿y cómo era ese niño en la escuela primaria? Contame un poquito cortito, y si recordás a alguna maestra. Sí,
Sí, claro, la del Jardín de Infantes, la maestra de la... Sí. Tenemos contacto hoy todavía por Facebook, esas cosas. No, no, hermoso, hermoso. Tengo unos recuerdos hermosos. La verdad que yo soy un agradecido a la vida por haber nacido donde nací, ¿no? Muy bien. Y sé que hiciste la enseñanza media, todo aquello que papá no pudo hacer, Alfredo no pudo hacer, vos lo hiciste. Sí, bueno, viste, ese logro que hoy en la educación media parece poca cosa, en aquel momento lograrlo para nosotros era importante. Eso fue un esfuerzo de mi madre en alentarme y en sostenerme hasta que pude lograrlo. Y mira, la anécdota es que yo en el 83 se inundó muy fuerte Tostado, donde yo estudiaba, y para poder terminar el quinto año me vine a Rafaela. Y bueno, Rafaela, como en aquella oportunidad, hoy lo sigue siendo igual, es un lugar maravilloso por todas las posibilidades que brinda de trabajo. Yo no había terminado mis estudios, ya tenía un trabajo, así que empecé a trabajar acá y bueno, se vinieron, allá se había inundado todo, habíamos perdido todo, así que se vinieron mis padres para acá, Rafaela, y acá estoy desde ese momento. Vos iniciás tu empresa en un momento o en uno de los momentos más difíciles de la vida nuestra, de los argentinos. Esto es en el 2001. O sea que hay en vos una visión, una audacia, un coraje, como me has dicho, en cámara o fuera de cámaras, un espíritu luchador, sin lugar a ninguna duda, pero con una visión de las cosas que hay que apostar en determinado momento en la adversidad y te convertís ahora desde algo chiquitito en un emprendedor fenomenal de tener seis tambos y no sé cuántas cosas más. Contame un poquito de esa historia. Bueno, a mí de alguna forma, como yo te contaba, desde Pozo Borrado todos los sueños eran un desafío. Y bueno, yo también tenía desafíos de superación. Si hay algo que me han inculcado es mejorar todos los días, es tratar de lograr superarse a uno mismo, que ese es el verdadero desafío. No es ser mejor que el vecino o que fulano, mengano, ser mejor uno cada día, un poco mejor, superarse a sí mismo. Ese es el verdadero desafío. Y bueno, yo, mira, te cuento parte también de mi historia. Si yo, nosotros éramos muy humildes, o sea, alquilábamos una casa acá en Rafaela, yo trabajaba, emprendimos la construcción de una casa con mi madre, que atendía un kiosquito, que nos ayudaba a pucherear un poco, yo trabajaba afuera y así arrancamos. Qué grande Tita, ¿eh? Cuando conocí a mi esposa, yo tenía un asiento de la bicicleta, porque yo tenía bicicleta, había vendido todo, había conseguido moto, compré moto, después vendí la moto para construir y así fuimos, viste, con mucho esfuerzo. Vendí la moto para poder hacer la parte, la etapa final de la casa y una tía me regaló una bicicleta vieja que tenía para que me pueda mover. Y bueno, mi mamá, que hacía de todo un poco, entre ellas muchos años hizo costura, el asiento estaba bastante feo. Entonces le hice un asiento con trapo. Así que siempre digo, yo arranqué con una bicicleta con asiento de trapo. Así vine a visitar a María Pía, a quien después fue mi esposa, y que bueno, ella tenía una posición social mucho más sólida que la mía, evidentemente, su padre tenía campo. Y bueno, tampoco era algo tan fácil de superar. Pero bueno, María Pía había hecho una elección de una pareja, de una opción de vida entre los dos, que nos llevó un tiempo largo, nos conocíamos hacía mucho tiempo, que fue una amistad que después terminó en ese amor que fue nuestro matrimonio. Pero bueno, venimos de allá abajo, venimos de allá abajo. Y en el 2001... yo tenía ya algún emprendimiento chiquitito en el campo, hacíamos cositas de menor envergadura, criábamos vaquillonas para tambo, siempre en campo alquilado, porque yo alquilaba el campo a mi suegro, y en pequeñas escalas, así fuimos haciendo. Y en el 2001
¿Viste que dicen que toda crisis trae oportunidad? Y es totalmente así, sigue siéndolo y va a seguir siéndolo. Cada crisis genera una oportunidad. En este caso, a mí me dio la oportunidad de comprar el primer tambo porque era muy difícil la situación, la gente estaba muy cansada de la situación lechera y todo lo demás. Y entonces pude acceder a comprar un tambo que era impensado para mí en ese momento. Así que bueno, fue un desafío. También me alentó un ingeniero que vengo, que éramos jóvenes los dos en aquel tiempo, trabajaba, yo ya trabajaba en el INTA ahí, y lo conocí ahí, a Gustavo, y bueno, me animó, nos sentamos, hicimos unos números, y bueno, yo siempre digo lo mismo, mira, a mí coraje no me falta. Al que no le tiene que faltar coraje es al que me fía. Después lo demás, le damos para adelante. Así que empezamos ahí con los tambos. Y yo soy un defensor extremo del tambo, porque el tambo es muy inclusivo. La realidad es que nosotros hoy, las personas que tenemos trabajando en los tambos, son personas con formaciones muy básicas, pero hoy tienen una capacidad de facturación extraordinaria que no se lo da ninguna otra actividad. Y en el tambo trabaja la persona con un nivel primario, trabaja que tiene instrucción media, trabaja, yo tengo ingenieros con posgrados y máster y toda la yerba, tenemos nutricionistas, es decir, profesionales, estamos todos incluidos, eso es muy bueno. El tambo tiene esa capacidad de integrarnos a todos y hacernos a todos importante, porque no es importante el ingeniero, no soy importante yo. Importante es aquel, digamos, es que esta maquinaria, que somos varios los engranajes, funcionemos sincronizados y logremos los resultados que nos proponemos. Pero somos importantes todos. Yo te digo que el más importante de todos es el tambero, porque es el que está día a día, es el que tiene el pulso de la actividad todos los días. Así que el tambero, en el caso del tambo, cada operario en su función. Qué bueno lo que dices. Tiene que ver, entre tantas otras cosas, como dice mi amigo René Favaloro, que hay que reemplazar el yo por el nosotros. Totalmente, sí. Y dime, ¿cuánta gente te acompaña, Darío? Bueno, ahora, digamos, cuando yo cuento a todos, digamos, los que estamos involucrados, somos más o menos unos 72. Es una gran familia. Una gran familia. Dime, ahora estás con 6 tambos, trabajando también con la agroindustria. Contame lo que estás haciendo ahora y qué proyectos tenés, porque seguramente vos sos un hombre de proyectos, y me imagino. Sí, mira, la empresa es así. Tiene 6 tambos, 6 unidades productivas. Todas tienen la característica de que los pueden manejar una familia o dos. Eso está pensado así. No concentramos porque al concentrar, quitaríamos oportunidades. Entonces la idea es mantener como la mayor cantidad de oportunidades para la mayor cantidad de gente posible. Es una empresita chica, pero bueno, tratamos de que derrame en todos aquellos que pueden. Entonces están los 6 tambos, hay una unidad donde se recrían todas las vaquillonas y se hace pilot de novillos. Hay una parte de la empresa se dedica a servicios, así que tenemos equipo de picado, de segado, de movimiento de suelo, de cosecha. Tenemos también, por supuesto, toda la área administrativa y todo lo demás. Así que así se divide la actividad hoy. Y con respecto a los proyectos, bueno, hay uno que tengo allá hace unos años, que lo empezamos a darle forma ya en este último año, que es poder ingresar al eslabón siguiente de la producción, que es en la cadena del agregado de valor. Así que en este momento estamos construyendo la base operativa para el procesamiento de todo lo, digamos, lo que es carne y lácteos, que estamos con unos convenios ahí para darle valor agregado a lo que producimos. Los granos se le dan a través de la carne y la leche, y
la carne y la leche a través de este eslabón comercial que estamos ahora armando infraestructura. Vamos a tener imágenes de tus emprendimientos, pero no puedo dejar de decirte lo que te dije fuera de cámaras. Hace muchos años, en los distintos medios donde me toca y me ha tocado desarrollar mi labor, vos casi me corregiste o me diste hiciste una interpretación que me parece muy importante que todos conozcamos. Yo siempre dije que adoptar un niño era la obra de amor más grande que puede realizar un ser humano. Vos con María Pía adoptaron 3 niños. Tienes hoy 2 varones y una señorita de 15 años. Con el amor, el gran amor de tu vida, María Pía, construiste esta familia. María Pía emprendió el viaje que vamos a emprender todos hace un año, que seguramente fue uno o el más grande dolor de tu vida. Pero me gustaría que me dieras tu concepto, que me lo has dado fuera de cámaras para que el público vea. Me habías dicho incluso que María Pía era una chica adoptada. Por lo tanto, te pido que vos lo cuentes y lo digas. Bueno, nosotros con Pía nos conocimos, joven los dos. Bueno, ella también era adoptiva, así que tenía su historia, tenía sus vivencias, que cuando uno es joven no son simples, son complejas. Cuando llegó el momento de tener que tomar la decisión, no fue para nada complejo, digamos, ayudado. Ella también sintió en su momento la bendición de haber sido adoptada, criada con cariño y todo lo demás. Y bueno, eso fue algo que facilitó mucho para nosotros. Por lo tanto, como yo te decía, para nosotros el amor es recíproco. Es decir, uno cuando adopta a un niño recibe tanto como da. Y te diría que mucho más. Entonces, imagínate que yo, si nosotros no hubiésemos tomado en ese camino en aquel momento, estaría solo. Así que bueno, hoy no está Pía, pero bueno, me ha dejado esa herencia que es la familia que me queda. ¿Cómo se llaman tus hijos, Darío? ¿Y qué edades tienen? Bueno, el mayor se llama Fausto, tiene 27 años. El segundo se llama Mateo, va a cumplir 24 ahora en unos días. Y Pilar acaba de cumplir sus 15 años. La hija mujer. Y dime, ¿Fausto está contigo en la empresa ahora? Sí, Fausto ya hace unos años que viene conmigo, viene trabajando, está incorporado. Está haciendo una carrera también que tiene que ver con el campo, así que está metido, digamos, como decimos nosotros acá los gringos del campo, está metido con lo nuestro, digamos. Así que todo el amor de María Pía y de Darío en esos 3 seres humanos, que, como has dicho, recibes de ellos, es recíproco ese amor. Por ahora, Darío, te saludo con el corazón y con la mente. Dios lo permita, te pueda dar ese abrazo personalmente. Te admiro. Las últimas palabras, lo que quieras decir, por ahora nada más, en esta nota. Y inmediatamente después, con tu anuencia, vamos a presentar imágenes de tus emprendimientos. Bueno, Jorge, yo la verdad que te agradezco tus conceptos, pero bueno, uno es el resultado de lo que han generado aquellas personas que nos han rodeado, que nos han formado, nuestros padres, aquellas personas que han estado cerca. Yo tuve la suerte de cuando estuve en Rafaela
que para mí el cambio cultural fue fuerte, ¿eh? Lo sufrí muy fuerte. Nosotros veníamos de un lugar muy sencillo, y Rafaela es un lugar muy potente, económicamente es muy potente. Rafaela se fabrican cantidad de cosas que la sociedad no lo sabe, ni, a veces ni siquiera la propia sociedad rafaelina, pero hay muchos, muchos emprendedores. Y bueno, esa es una ideología o eso es un modo de vida que es exigente en todos los órdenes. Por lo tanto, para mí fue un desafío, pero tuve la suerte de caer en una parroquia, la parroquia de Guadalupe, y con un grupo de jóvenes, integrar un grupo juvenil y tener unos formadores extraordinarios, que han inculcado valores, han inculcado todo lo mejor de la vida en todos estos jóvenes que éramos en aquel momento y que hoy siguen, porque hoy estas parroquias siguen trabajando y son así de fructíferas. Y que bueno, uno tiene que agradecer eso, ¿tá? En haber podido estar en ese momento, en ese lugar, con esas personas. Yo creo que esa es la clave. Y si hoy nosotros miramos a nuestros jóvenes que están un poco perdidos, decimos nosotros, desorientados, es básicamente por el resultado de los sinvalores que se viven. Esta sociedad, el mayor inconveniente que tiene es ese, los sinvalores con los cuales se intenta vivir. Así que espero que realmente haya un cambio, que haya una mirada más patriótica desde el punto de vista que no es de golpearse el pecho por la patria, sino de golpearse el pecho por los compatriotas. Así que bueno, espero eso, sinceramente. Y oportunidades vamos a tener, seguramente. Muchos valores de esta sociedad todavía perduran. Y es lo que tenemos que, a lo que nos tenemos que aferrar y lo que tenemos que hacer todo lo posible para que no se pierdan. Amigas, amigos de toda la República Argentina, les presento un productor agropecuario con valores. Un ejemplo por seguir. Imágenes de su empresa. ¡Atención, país! El emprendedor Darío de Lerba ingresó al sector tambero en 2001. En aquel contexto de crisis, comenzó a producir leche. El paso de los años, el esfuerzo y la experiencia acumulada le permitieron crecer. Hoy, Geotambo Sociedad Anónima dispone de 6 tambos que funcionan al este de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Allí ocupa 800 hectáreas arrendadas. Además, alquila otras 400 para la producción de cultivos agrícolas con un doble propósito: la cosecha de grano o alimento para el tambo. El planteo de Delerba es simple, eficiente, de bajo costo y con muy buenos resultados económicos. Dispone de un tambo principalmente pastoril, aprovecha el potencial de producción de forraje de la región y lo complementa con silo, heno y una cantidad menor de subproductos industriales y alimento balanceado. Con ese esquema, alcanza una producción de 23 litros por vaca por día, como promedio en los 6 tambos. En temporada llega a 28 litros y tiene vacas que superan los 50 litros por día. A la fecha, las instalaciones de Delerba cuentan con 2.500 cabezas y proyecta aumentar esa cifra y agregar valor a sus productos. Hoy, en paralelo a su actividad en el tambo, la firma realiza la recría de vaquillonas. Cuenta con un feedlot para sus novillos y presta los servicios de picado, segado, movimiento de suelos y cosecha. Un tambo modelo que crece e innova. Y un productor argentino que logra la más alta calidad en nuestro suelo.
Todo Tambo, una organización integral para el productor tambero con base en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Prestamos servicios a la producción primaria de leche de toda la región. Instalamos equipos de ordeñe en sus distintas versiones. Nuestro servicio de atención programada preventivo incluye el chequeo a los equipamientos y entregas de los distintos insumos del tambo. Todo Tambo, calidad y confianza al servicio del productor tambero. Grosso Tractores, concesionario oficial New Holland. Comercialización de tractores, cosechadoras, enfardadoras y picadoras nuevas y usadas. Ahora también, representante de Super Walter, GEA, Franco Fabril, SEM y Tansi. Contamos con un excelente servicio postventa, guardias las 24 horas y un amplio stock de repuestos. Grosso Tractores, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. Molino Victoria Sociedad Anónima, una de las principales empresas argentinas del sector, con 135 años de historia al servicio del país.